Ahí estaban primero Axel Kicillof y después sí. el diputado Espina. Espina, que es del oficialismo, ¿no? Esto pasaba en la reunión de comisión. La verdad de la milanesa se va a conocer el martes que viene en el recinto. Y la principal diferencia tiene que ver con el piso a partir del cual se empieza a tributar ganancias, ¿no? Lo sumamos a Pablo Mendelevich, como le manda Pablito. ¿Todo bien? ¿Qué es esta forma de saludarse? ¿No nos muestra qué es esto? No, hasta la victoria estamos siempre, confirmando ¿qué? Que estamos los dos. Los dos. Porque también está claro, Matías Tombolini. Entonces yo somos dos, pasamos lista, dos. Hola, Mati. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿todo bien? Todo bien, fantásticamente bien. Bueno. Buena camisa. Hay un gran dato esta semana. Está terminando el colegio secundario, los chicos la semana que viene terminan la primaria. ¿Y qué pasa? Se siguen levantando solo ustedes tempranito, ¿no? Yo los miro desde la cara. ¿En serio decís? Porque vos no te vas a levantar para llevar a los chicos al colegio. Exacto. Es un dato muy importante para la sociedad. Bueno, sí, se va a llenar la calle de niños. Es un gráfico para entenderlo. Lo discutí ayer en casa, desplegué un PowerPoint y claro. Dije, bueno, a partir de ahora terminaron el colegio los chicos, solo nos queda Sofi. Bueno, y hay gran tarta de verdura. Y se abre ese mes, además se abre el mes de diciembre, que genera tanta expectativa hace muchos años ya, ¿no? Pasó a ser un mes totalmente distinto, porque los políticos le temen a diciembre, ¿no? Le temen al desborde. Le temen, claro, es una cosa impresionante. Sí, se ha sumado otro temor superior al de los saqueos, la violencia en la Argentina, un temor mayor que es el del terrorismo internacional en Europa. Ahora hay temor de que a fin de año, se renueva el mismo temor del año pasado, de que a fin de año ISIS o quien sea, produzca actos de terrorismo aprovechando el 31 de diciembre. Ya pasó esto. Qué bárbaro. Bueno, así que quiero decirte que diciembre dejó de ser un mes temerario en la Argentina solamente, por distintos motivos. A ver, hay un lío, ayer se aprobaron tres dictámenes por el impuesto a las ganancias, no se sabe qué va a pasar el martes, el gobierno no está participando en demasiadas negociaciones porque se borró, se fue a Chapadmalal. ¿Qué hay que esperar para los próximos días? Se borró. Y bueno, sí, están, no van a estar hablando por teléfono con Massa. Se supone que no. Sí, los legisladores, sí. Yo creo que dejan los teléfonos afuera. La reunionitis, el gobierno sufre reunionitis aguda, así que cuando están en reunionitis... Y bueno, viejo, cuando con Cristina decíamos que no se reunían, ahora que se reúnen Este es un país de extremos. O no nos reunimos nunca o hacemos coaching ontológico todas las reuniones de gabinete. Coaching ontológico, es verdad. Te presento a Matías Flora Tambolini. No hay sabor que te venga bien. No, sí, efectivamente. A mí me gustaría empezar a ver los resultados más que la reunión. Sí. ¿Vos decís que va a haber acuerdo el martes que viene y que tenemos modificación del impuesto a las ganancias? Acuerdo va a haber, lo que no sé es cómo va a ser. Creo que van a poner parquet, viste que van a cambiar el piso. Claro. Están diciendo que van a cambiar el piso de ganancias. Acuerdo va a terminar habiendo, sin duda, pero no sé quién va a triunfar en esa. ¿Podemos aplaudir el chiste? ¿Escuchaste el chiste? No sabemos quién va a ganar la pulseada. ¿Quién va a ganar la pulseada? No sabemos. Pero es interesante esta discusión. Yo creo que Matías nos puede ilustrar mejor sobre este tema. Es un tema bien, bien de fondo. Lo que están discutiendo es a quién sacarle plata para financiar el tema del mínimo imponible, que el gobierno lo quiere dejar en un 15%, por debajo de la inflación. La oposición dice... Subirlo solo 15%, sí. Que quedaría un aumento por debajo de la inflación. Y los revolucionarios que gobernaban antes con el tema del impuesto a la ganancia, que siempre, viste cómo hacían con el impuesto a la ganancia, ahora quieren llevarlo... Quieren hacer todo lo contrario de lo que hacían cuando gobernaban. Bueno, ese es el otro extremo, pero en el medio también están el resto de los integrantes de la oposición, que les parece igual que el 15% es muy poco. Lo que pasa es que de fondo, mirá, lo que no se puede hacer es mirar solamente el impuesto a las ganancias. Si vos decís, el proyecto del gobierno es bueno solo, sí, porque hace que mucha gente pague poco. Como objetivo, vos decís, ¿qué pasa en los países desarrollados? Es el impuesto que más pagan, es el que más duele. Entonces, cuando a vos te dice el gobierno, en Argentina el mínimo no imponible es de los más altos del mundo, en el resto la gente empieza a pagar desde sueldos más bajos, etcétera, etcétera, es correcto. Pero te cuento una parte de la historia.
Porque que mucha gente pague poco no alcanza. El tema es cuando vamos a comprar un par de mocasines, todos pagamos 21 puntos de IVA. Sí. Entonces, eso en ganancia funciona si, solo si, los impuestos al consumo son bajos. Pero si con el IVA me rompes la cabeza, con ingreso bruto me rompes la cabeza, entonces es razonable que la sociedad se enoje si efectivamente, como dice la oposición, vamos a pasar de una base que arrancó el gobierno de Macri con 1.100.000 contribuyentes y vamos a terminar el año que viene con 2.500.000. Hoy leía en alguno de los diarios, hay un cálculo hecho de cuánto se pagaría con este proyecto del gobierno y dice que un trabajador que gana 38.000 pesos en bruto, sí, no de bolsillo, en bruto, tributaría unos 250 pesos al mes. Está bien, pero... ¿Esto es así? Sí. Más o menos. Es lo que estaría dando. Depende muchísimo. Como para demostrar que es si toman, depende si alquila, si no alquila, si toman finalmente el tema de el cónyuge o no lo toman. 250 mangos, de vuelta, no es relevante en un contexto en donde cuando discutís cómo recaudas para cubrir un gasto que crece en vez de mantenerse, por lo menos. Sí. Sigue con impuestos al consumo muy altos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si, bueno, te cobro 2.50, de hecho hay gente que no pagaba que empieza a pagar. Bueno, pero pagás un poquito. El fútbol no lo pagabas, pero lo empezás a pagar. Bueno, pero pagás un poquito. Los comerciantes podían recuperar, por ejemplo, lo que pasó con las tarjetas de crédito, que es una vergüenza nacional. No sé si sabían lo que pasó. Que son 4.000 millones de pesos que dejan de venir a la sociedad. El Senado votó una... Mirá, escuché esto porque es increíble, no se habló mucho. El Senado votó una ley para que cuando vos vas a pagar un collar como esos talentos que tenés, lo pagás con tarjeta de crédito. En Argentina te cobran más caro que en cualquier parte del mundo, 3%. Sí. Eso es lo que te cobra al comerciante. Al comerciante. La tarjeta. Aparte te cobra el PONET, aparte te retienen los impuestos, aparte la financiación, etcétera, etcétera. Y con débito... El 1%. 1,5. Pará, es que es buenísimo esto. Con débito, si yo, Pablo, le giro 10 mil pesos o 100, no me cobran nada porque es una transferencia, pero si se lo giro con una tarjeta de débito, como comerciante, aparte del PONET, le cobran 1,5 a él. Esa bola de plata generó 15 mil millones de pesos el año pasado. ¡Qué bárbaro! Se la lleva Prisma, 14 bancos. Bueno, hay que operar... Pero ahí el gobierno no había denunciado a Prisma. Sí, pará, por eso te digo que la historia es increíble. El Senado de la Nación vota y dice... Digo, para el kirchnerismo que dice, no, mirá, que favorece a los ricos, esto es lo que dejó el kirchnerismo, lo que estamos tratando, ¿no? Vota y dice, la de crédito baja del 3 al 1,5. Y la de débito baja del 1,5 a 0. Avancemos con esto. Discutible porque hay costos transaccionales. ¿Qué hace diputados? No toma el dictamen del Senado, no lo trata, y vota una nueva ley, me encantaría que Amadeo explique cómo hizo... Y la empeora. Dice, crédito, sí, el 2%. Y débito, 0, no, 1%. ¿Y sale eso? ¡Choreo! ¿Y sale lo votaron todos los bloques! Pero ahora tiene que volver al Senado. El Senado ayer dijo, esto es un escándalo, aparte desde el punto de vista del proceso legislativo. Voten en contra de lo que pasamos nosotros o no, pero no voten otra ley. Claro. ¿Se entiende? No, pueden votar. ¿Sabés cuánto cuesta ahora, eso que deja de percibir? Los comercios dejan de percibir más o menos 4.000 millones de pesos. No, pero igual se cayó o el Senado lo aprobó, ¿no es ley? No, el Senado va a recibir el... Va a insistir a fondo, yo hablaba con un senador de la oposición, en definitiva no que va con a salir el oficialismo, nada. Van a insistir, hay una pelea entre las cámaras. ¿Con el oficialismo? Van a insistir porque lo votaron todo, van a llamar y van a decir, escúchenme. Porque la gente por ahí cree que ya cambió, entonces no cambió nada, sigue como antes. No, se sigue discutiendo. Como antes, en cualquier caso es peor. Por eso. Porque sí, lo que vos estás señalando es que hay una discusión entre el oficialismo de ambas cámaras. El oficialismo del Senado aprobó una entre cosa ambas cámaras, no y sé quién... el oficialismo de diputados, bueno, otra totalmente distinta. Está claro que la Cámara de Senadores, oficialismo y oposición, habían votado una ley que iba en una dirección. Cuando vos le subís la comisión, ¿cuánto le sacás a los comercios para dárselo a Prisma? 4.000 millones de pesos, sí, bueno, como mínimo. Y bueno, entonces, ahí hay mucho lobby. ¿A dónde voy yo? 4.000 millones acá. Nos cobran el fútbol. 10.000 millones que pagamos entre todos. No está ni mal ni bien. Hay que hacerlo sostenible. 10.000 millones más son 15.000 millones. ¿Quién los pone? ¿Los pone Pablo? Claro. ¿Los pone Gol? Bueno, entonces, el fútbol si quiere. Pero si quiero, está bien, no. Pero ¿a qué voy yo con esto?
sale del mercado, 4.000 millones que no vuelven al mercado de comisiones, 10.000 millones que ponemos todos para mirar el fútbol. Entonces, cuando vos decís, pero son 230 mangos lo que pago solamente de ganancias y gano 38.000, yo te digo, sí, está bien, pero me estás cobrando cosas que antes no me cobrabas. Entonces, discutamos todo. Si querés cobrarle ganancias a todo el mundo, pero discutime todo lo demás. ¿Y por qué no se discute todo lo demás? Porque lo que falta es una verdadera reforma tributaria integral en, bueno, la Argentina. Pero déjame sumar a este análisis. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, digamos. Ok, y bueno. Hace años están esperando. Todo el mundo habla de la reforma integral. No la hacen, no. ¿Por qué no la hacen? Es como la ley de coparticipación. No se hace nunca. Pero...